This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terrorist state, they're terrorists that terrorize. I will testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free! Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina desclasificada. En el programa de hoy veremos cómo la barbarie desenfrenada de la entidad sionista y su mentalidad arrogante dieron como resultado un asesinato diabólico en la capital de Irán. En nuestro primer informe, Latifa Bouchakra examina los antecedentes del jefe del buró político de Hamas que fue brutalmente asesinado en Teherán. El jefe del buro político de Hamas, Ismael Haniya, fue asesinado el 31 de julio de este año, mientras se alojaba en una casa de huéspedes en la capital iraní de Teherán. Haniya había viajado a Irán para la toma de posesión del nuevo presidente del país, Masoud Peseshkian, pero un día después fue asesinado junto con su guardaespaldas por un proyectil de corto alcance, disparado desde fuera de su residencia. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica sigue investigando el asesinato y ha prometido que la entidad sionista recibirá un castigo severo en el momento, lugar y forma apropiados. Pero ¿quién era Janilla? ¿Y por qué el régimen sionista lo asesinó? Hanilla nació en el campo de refugiados de Al-Shati, en Gaza, a principios de la década de 1960. Se involucró por primera vez con Hamas durante su época en la universidad, a finales de la década de 1980, a la que asistió en la época de la primera intifada. Poco a poco ascendió en las filas de la política de Hamas y más tarde se situó a la cabeza de la lista de Hamas. En las elecciones legislativas palestinas de 2006, convirtiéndose en primer ministro del Estado de Palestina, Hanilla sirvió como líder de Hamas en Gaza desde ese momento hasta 2017, cuando se convirtió en jefe de la oficina política de Hamas, un papel que asumió desde la capital de Qatar, Doha. En su función, Hanilla se dedicó a la diplomacia y en los últimos meses dirigió las negociaciones. En nombre de Hamas para lograr un alto el fuego en Gaza. Hanilla también era una figura religiosa. Recitaba el Corán y era el imán de su mezquita local en Doha. Su teología era marcadamente diferente a la de muchos de sus homólogos debido a su interés por el sufismo. El papel de Hanilla era estrictamente político y no participaba en operaciones militares. Pero el día de Eid al-Fet de este año, mientras Hanilla visitaba a los heridos de Gaza que estaban siendo tratados en un hospital de Doha, sus hijos y nietos murieron en un ataque aéreo israelí selectivo en Gaza. A pesar de ello, Hanía permaneció en la mesa de negociaciones. En un momento en que, según se informa, ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo, el régimen sionista asesinó a Hanía. En otra demostración de que Israel no está comprometido a poner fin a su campaña de genocida, de hecho, parece que los sionistas tienen la intención de seguir intensificando la situación con los ataques israelíes contra Yemen, Siria y el Líbano, lo que indica un deseo de iniciar una guerra regional a gran escala. Las consecuencias de la arrogancia de Israel podrían ser graves. Irán ha prometido una represalia por el asesinato extrajudicial e ilegal de janilla que se llevó a cabo en su territorio violando su soberanía. No se trata de una amenaza vacía, a la luz de los ataques de represalia sin precedentes de Irán contra Israel en abril. El régimen sionista está jugando con fuego. En este episodio de Palestina Desclasificada, Anmar Kasmi me acompaña en el estudio en lugar de David Miller. Anmar es un activista político y comentarista. También ha sido el asesor legal honorario del Left Legal 15 Fund desde su fundación en 2019. Hoy nos acompaña como colaborador invitado el escritor, periodista de investigación y editor asociado de Intifada Electrónica, Asa Winston Lee. Además de ser copresentador del podcast de Intifada Electrónica, Asa también. También publica un boletín semanal de Substack llamado Palestina sigue siendo la cuestión. Y su libro, Armando el antisemitismo, ofrece un relato detallado de la forma en que el lobby israelí se propuso destruir el liderazgo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista. Asa ha informes contradictorios sobre cómo Ismail ya fue asesinado, qué sabemos hasta ahora y qué ha dicho Irán para investigar el asesinato. Sí, este es un aspecto bastante interesante de la historia. Hemos visto mucha desinformación en los medios occidentales. Por ejemplo, la historia que se ha publicado sobre el método del asesinato de Janiyá en el New York Times. Es que Janiyá fue asesinado por una bomba que fue colocada con antelación meses o incluso años en el edificio de este hospedaje. Y luego fue activada, etc. Pero creo que lo que es importante saber sobre este informe en particular, que apareció en el New York Times, es que fue escrito por Ronen Bergman, que es esencialmente un agente de seguridad israelí en los medios occidentales. Como mínimo podemos decir que es bastante abierto al respecto en sus escritos. Como mínimo tiene fuentes muy cercanas en las agencias de inteligencia israelíes. En el Mossad, el Shin Bet y los niveles superiores del Ejército israelí. Por eso es increíblemente cercano a esas fuentes y tiene una tendencia a blanquear la propaganda oficial israelí para que llegue a la prensa israelí, donde escribe e informa, y también a los niveles más altos de la prensa occidental. Creo que el significado de esta desinformación es en realidad doble. En primer lugar, debo decir que creo que es mucho más probable que el método del asesinato haya sido un bombardeo, algún tipo de bombardeo con Aviones no tripulados u otro bombardeo desde el exterior. Tenemos testigos presenciales de la escena. El representante político de Hamas en Irán que apareció en Al Arabi TV y dijo que estaba en el mismo edificio cuando se produjo el bombardeo y obviamente sobrevivió. No estaba en la misma habitación del hotel y pudo ver lo que sucedió inmediatamente después y le pareció. Como le dijo a Al-Araibi TV, que fue un bombardeo desde el exterior, creo que es mucho más probable que así sea. Creo que la razón de esta desinformación, la razón principal, es realmente sembrar la desconfianza dentro del eje de la resistencia entre Irán y Hamas. Creo que ese es el objetivo de las fuerzas sionistas aquí. Hamas, I think that that's the goal of no, no, the Zionist no, forces no, here. Indeed. Well, the... Anmar, en relación con ese punto, ¿cuál ha sido la reacción en el mundo musulmán ante el asesinato de Hanilla? Bueno, ha sido una reacción de gran pérdida y dolor. Quiero decir, hay que entender que Ismail Hanijah, en primer lugar, era esencialmente un político, era un diplomático, pasó toda su vida en realidad en el ala política de Hamas. Y en esa etapa estaba muy involucrado en tratar con ministros de asuntos exteriores, embajadores de diferentes países y también, por supuesto, tratando de lograr un alto el fuego en Gaza. Así que no era alguien conocido. Por ser militar. Además de eso, era conocido por su profunda religiosidad, por ser imán de su mezquita, por ser un recitador del Corán, como mencionó Latifa en el informe. Y no solo se celebraron oraciones fúnebres por él en Irán, donde fue asesinado, sino también en Qatar y otros lugares. Y por supuesto, la gran mayoría del mundo no considera a Hamas como una organización terrorista y no considera a Ismail Hanija como un llamado terrorista. Así que ha sido un momento de profunda pérdida y duelo para alguien que era considerado una figura política bastante moderada. Bueno, Asa, ¿puedes explicarnos sobre el papel de Janilla en las recientes conversaciones de alto el fuego y cómo crees que su asesinato podría afectar a esas negociaciones? Creo que va a descarrilar por completo las negociaciones. Mira, para empezar Israel ha estado actuando completamente de mala fe. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Netanyahu en particular y su gabinete de extrema derecha, completamente racista y genocida, ha estado haciendo todo lo posible para sabotear esas conversaciones desde el principio. Y esto en realidad... En cierto modo, es un golpe mortal, pero creo que lo que es importante recordar es exactamente lo que dijo Amar que es realmente el punto clave. Ismael Hanilla era el líder político de Hamas, era, como dijo Amar, un diplomático, era el Jerry Adams de Hamas. Si quisiéramos hacer un paralelo con la política irlandesa, esto habría sido como si el gobierno británico hubiera asesinado a Jerry Adams. Por supuesto, asesinaron a muchos combatientes del IRA, luchadores por la libertad en los años 70 y 80, etcétera... Pero nunca asesinaron a Jerry Adams, el líder político. Del Sim que estaba asociado con el IRA. Pero Ismael Hanilla era un político, fue una figura clave en el giro político de Hamas hasta las elecciones de 2006. Yo estaba en Palestina en 2006, cuando se celebraron las elecciones y visité los colegios electorales y demás, y hablé con mucha gente en Cisjordania. Esto fue en Cisjordania, no en Gaza. Y hubo un gran apoyo a Hamas por parte de la gente que no se esperaba necesariamente que lo hiciera. Se oía hablar de gente que probablemente era musulmana en su mayoría, pero gente que en general era más secular, no necesariamente particularmente religiosa, que aún así hablaba bien de la campaña política de Hamas. Y muchos de ellos acabaron votando por ellos. Se oían anécdotas de cristianos que votaban por Hamas, etc. No hay duda de que ganaron. Esas elecciones de forma justa y libre. No hay duda de eso. Es indiscutible. Por supuesto, Occidente e Israel inmediatamente se forzaron por anular los resultados de esas elecciones democráticas. Tal vez sea una historia para otro momento. Pero el caso es que Ismael Hanillah tenía mucho apoyo popular y ese apoyo popular se mantuvo en realidad hasta su asesinato a manos del régimen sionista. Incluso encuestas más recientes mostraban que habría ganado cualquier elección libre y justa para la autoridad palestina contra, sin duda, a alguien como Mahmoud Abbas, que es Increíblemente impopular, incluso en Cisjordania. Así es. Amar Latifa, en su informe al principio del programa, mencionó el interés de Hanilla por el Islam Sufi. ¿Cómo afectó eso a su postura política a la hora de construir alianzas regionales? Bueno, ya sabes, era un musulmán sufí o estaba interesado en el Islam sufí y en esencia era más bien un moderado, era más abierto y tolerante con otras interpretaciones del Islam que incluían, por supuesto, a los musulmanes chiíes en Irán y en Yemen. Por lo que eso significó que durante esta especie de división grave que se produjo en 2011, estaba menos inclinado a unirse al lado de la gente que estaba tratando de derrotar. Derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Esas personas, por supuesto, son personajes muy desagradables. Hubo algunos elementos de Hamas que terminaron apoyándolos y luego se retractaron. Pero Ismail Khaniyyah estaba más inclinado a apoyar al eje de la resistencia en general. Por supuesto, nuestro próximo informe analiza el horrendo historial de asesinatos de Israel que se remonta a más de medio siglo. El régimen sionista tiene una larga historia de ejecución de asesinatos selectivos extrajudiciales, no solo en Palestina, sino también en todo el mundo, en flagrante violación del derecho internacional. Uno de los primeros asesinatos de Israel se produjo en 1962 en Múnich, Alemania, donde el científico de cohetes de Alemania Occidental, Heinz Krug, que había estado trabajando en el programa de misiles de Egipto, fue secuestrado de las oficinas de su empresa por agentes del Mossad y nunca más fue visto. En 1972, el régimen sionista utilizó el coche bomba en Beirut, en el Líbano, para asesinar a kassam Kanafani, un famoso intelectual palestino y miembro destacado del Frente Popular para la Liberación de Palestina. El régimen sionista también ha asesinado a personas utilizando una variedad de métodos en Italia, Francia, Chipre, Noruega y Brasil. Pero en los últimos tiempos, el régimen ha llevado a cabo principalmente asesinatos en Palestina, el Líbano, Siria e Irán. Como era de esperarse, la política israelí de asesinatos aprobados por el régimen es controvertida e incluso ha sido condenada por algunos de sus aliados. Y en 2006, el Tribunal Supremo de la Entidad de Sionista rechazó una petición que pedía que se declararan ilegales los asesinatos selectivos, aunque reconoció que algunos asesinatos Asesinatos violaban el derecho internacional. Desde 2007, la campaña de asesinatos de Israel en Irán se ha centrado en debilitar el programa nuclear del país con el asesinato de físicos nucleares. El asesinato más reciente tuvo lugar en 2020 y se cobró la vida de Mohsen Faharizadeh, el jefe del programa nuclear de Irán. Tras el 7 de octubre, Israel ha aumentado drásticamente el uso de ejecuciones extrajudiciales. En enero de este año, el régimen sionista asesinó al vicepresidente de la Oficina Política de Hamas, Saleh al-Arouri, en el Líbano, y también mató a Fuad de Shukur, un miembro de alto rango de Hezbollah, el 30 de julio. La cantidad de asesinatos que se están produciendo corren el riesgo de crear una crisis que incluso podría superar la imaginación de los más fanáticos del régimen sionista. Y tanto Hezbollah como el cuerpo de guardianes de Irán y Ansarola de Yemen han prometido tomar represalias en el momento oportuno. El reciente asesinato de Ismail Hanilla no hace más que confirmar que Israel pretende continuar su campaña genocida en Gaza y que no detendrá su violencia desenfrenada frenada hasta que factores externos le obliguen a hacerlo. Amar, en el informe hemos oído hablar de la larga historia de asesinatos extrajudiciales de Israel. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos más para ponerlo en algún tipo de contexto para nuestros espectadores? Me gustaría ampliar un ejemplo, como se menciona en el informe, sobre el científico alemán de cohetes que fue asesinado. En realidad, eso fue parte de una campaña mucho más amplia del Mossad llamada Operación Damocles, en la que persiguieron sistemáticamente a varios científicos alemanes de cohetes que estaban trabajando en el programa de misiles de Egipto. Egipto, por supuesto, en ese momento estaba dirigido por Gamal Abdel Nasser, un presidente egipcio antiimperialista y antisionista que estaba desarrollando sus capacidades de misiles. Y entonces el Mossad dijo: Bueno, no queremos eso, así que simplemente vamos a matar a estos científicos. Esto demuestra completamente una especie de arrogancia sionista y la forma en la que creen que pueden actuar por encima de las normas internacionales simplemente saliendo y eliminando gente. Por supuesto, no solo han hecho eso contra enemigos aparentes, lo han hecho en varios países diferentes en todo el mundo. Por supuesto, también han practicado la intimidación generalizada e incluso de jueces de tribunales internacionales. Así que este es un patrón más amplio en el que han participado prácticamente desde el establecimiento del Estado sionista. Bueno, Asa, parece que se acepta simplemente que el régimen sionista puede matar a quien quiera. Quiero decir, en realidad la respuesta a estos ataques de los países occidentales ha sido bastante moderada. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, ciertamente Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos europeos aceptan que Israel puede matar a quien quiera. En esencia, se trata de un patrón de larga data. Como dijo Amar, es algo que la entidad sionista ha estado haciendo realmente desde su creación e incluso desde antes de su creación. El movimiento sionista, antes de que existiera el Estado de Israel, asesinó, participó en campañas británicas de represión en Palestina para detener y derrocar los levantamientos populares palestinos y las luchas palestinas por la libertad. Incluso asesinaron a un activista antisionista judío en la década de 1920. Creo que su nombre era Israel Dehan. Así que existe esta campaña de larga data, de modo que lo importante para los palestinos es que no se trata solo del Islam. No se trata solo de fuerzas islámicas políticas como Irán, como Hamas, como la yihad islámica. Cualquier tendencia política palestina que se centre en Israel y esté decidida a resistirse a él, ya sea mediante la lucha armada o mediante métodos políticos o incluso no violentos, es objeto de campañas de asesinatos por parte de Israel. En los años 1960 y 1970, cuando eran fuerzas más seculares o incluso marxistas, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina o el movimiento nacionalista secular Fatah, antes de que se vendiera por completo y se convirtiera en la autoridad palestina, cuando se resistieron a Israel, sus líderes también fueron objeto de asesinatos. Bueno, permíteme interrumpirte, si me lo permites, Asa, porque solo quiero conocer la opinión de Ammar. Ammar, tienes formación jurídica. ¿Podrías aclarar para nuestros espectadores la posición legal en torno a los asesinatos selectivos de Israel? Cuando se trata de derecho internacional, siempre hay una especie de diferencia de opiniones. Quiero decir, los sionistas dirían, bueno, Palestina no es realmente un Estado, por lo que las normas y costumbres internacionales en realidad no se aplican a ellos. Pero incluso si se aplican a ellos, entonces no importa, porque estamos en una situación similar a una guerra, por lo que se nos permite eliminar a las amenazas contra nosotros. Quiero decir que es completamente fantasioso. Quiero decir incluso que el Tribunal Supremo promocionista en Israel admitió que habría algunas circunstancias en las que sería ilegal según el derecho internacional. Creo que la gran mayoría de los expertos legales dirían que estos son asesinatos extrajudiciales no están permitidos por la ley e Israel no puede ir por ahí asesinando gente y si nos fijamos en la forma en que Reino Unido respondió cuando Rusia fue acusada de intentar asesinar a los Skripal en Reino Unido se encontró con una serie de sanciones dijeron que esto violaba completamente nuestra soberanía y estaba contra el derecho internacional así es como reaccionarían algunos países si algo así sucediera en su territorio pero luego dicen no es perfectamente aceptable que Israel haga eso. Es decir, se trata de un doble estándar total. No es el primer, segundo o incluso tercer asesinato extrajudicial que Israel perpetra en territorio iraní, ¿verdad? Llevan años asesinando a científicos nucleares iraníes, ¿no? Me pregunto si podría hablar un poco más sobre eso. Sí, Israel ha estado llevando a cabo una campaña terrorista en la región, en realidad, durante muchas décadas, y la prensa occidental apenas informa de ello. Como has dicho, los científicos iraníes son asesinados a menudo con la complicidad de agentes locales que trabajan con el Mossad, como el grupo terrorista Mujahedin Esalk, MKO, por ejemplo. Por supuesto, no fue hasta abril cuando Israel bombardeó la embajada iraní en Damasco, Siria, así que Irán dice ahora que habrá una respuesta al último ataque israelí contra ellos. Irán tiende a hacer lo que promete. Por eso creo que Israel debería estar alerta para que haya una respuesta en el momento y lugar que elija Irán. Creo que es muy probable que eso ocurra. Vimos que, por supuesto, hubo una respuesta muy moderada por parte de Irán en abril con respecto a los objetivos militares en Israel. Así que creo que probablemente habrá una respuesta igualmente mesurada a esto. Sí, sí, de hecho. Seguramente ahora está fuera de toda duda que Israel simplemente no está interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego, ¿no? Bueno, esto es completamente cierto. Quiero decir, nunca han estado interesados en alcanzar un alto el fuego, porque desde el principio, como muchas personas reconocieron en el programa, esta fue una campaña genocida que se lanzó porque ha sido el objetivo del movimiento sionista desde el principio. No han estado interesados en tratar de alcanzar un acuerdo real con la población indígena de Palestina. El verdadero objetivo, como dijo David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel es que solo aceptarían la partición de la tierra para poder en última instancia apoderarse del resto de Palestina de modo que tuvieran una especie de punto de apoyo allí y ese ha sido el modus operandi desde entonces solo han estado tratando de expandir territorio y expulsar y matar a tantos palestinos como sea posible y eso es lo que están tratando de hacer no están interesados en un alto el fuego incluso el presidente estadounidense Joe Biden mencionó en una llamada telefónica cómo se informó que le dijo a Benjamin Netanyahu que básicamente dejara de decirle tonterías, que lo estaba engañando sobre el alto el fuego, porque ahora todo el mundo puede reconocer que esta es una campaña genocida. Se informa que han matado aproximadamente el 10% de la población de Gaza. Esa es una cifra enorme y van a continuar tanto como puedan para expulsar y matar a tantos palestinos como sea posible. Así es. Y sus ambiciones no se limitan a lo que la gente consideraría Palestina hoy en día. Va mucho más allá, ¿no es así? Bueno, Asa, el informe menciona que los ataques de Israel contra sus vecinos podrían resultar en una sorpresa desagradable para el régimen sionista. Sabemos que los sionistas siempre emplean una estrategia maximalista, pero ¿crees que ahora se están volviendo un poco demasiado confiados? Bueno, esperemos que así sea. Quiero decir, tiene que haber algún tipo de fuerza en el mundo que pueda detenerlos, porque no podemos seguir así. No podemos seguir simplemente viendo este holocausto abierto que está sucediendo en la franja de Gaza. Como Amar mencionó. En The Lancet, como Amar aludió recientemente, apareció una estimación profesional en la página de correspondencia de la revista médica The Lancet y varios expertos dijeron que la cifra real de muertos en la franja de Gaza probablemente sea mucho mayor que la que informan los recuentos conservadores de muertes confirmadas que ha publicado el Ministerio de Salud de Gaza. De unos 40.000 muertos, lo que hay que recordar es que se han confirmado 40.000 cadáveres. Ya sabes, esa gente ha muerto definitivamente al 100%, pero eso no tiene en cuenta los efectos secundarios como la hambruna deliberada que los ministros israelíes declararon abiertamente su intención de llevar a cabo desde el principio. No cuenta a las personas que mueren por condiciones insalubres causadas deliberadamente por la guerra, etc. Por lo que la cifra real probablemente esté más cerca de los 200.000 muertos. Cuando analizamos el genocidio, cuando analizamos el holocausto, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente los recuentos de los muertos fueron realizados por profesionales, por historiadores, etcétera, también se contaron los muertos secundarios, cuando esos efectos secundarios fueron causados deliberadamente a costa de esos genocidios, y por eso deberíamos hacer eso aquí, de modo que el número real de muertos sea probablemente mucho mayor. Creo que va a haber una reacción muy similar a lo que Está haciendo Israel en el mundo. Ya existe una repulsión política popular contra Israel en la mayor parte del mundo y no pueden seguir haciendo lo que están haciendo ahora. No, tienes razón. Y es nuestro deber denunciarlo en voz alta. Pero me temo que es todo el tiempo que tenemos hoy. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Palestina Desclasificada y gracias a nuestros invitados, Asa Winston Lee y, por supuesto, a Mark Asmi. Pueden ayudarnos a contrarrestar la desinformación difundida por los medios corporativos sobre Palestina y la resistencia a la entidad accionista compartiendo el programa de hoy en sus plataformas de redes sociales. Hasta el próximo programa, soy Chris Williamson, me despido por ahora.